noticia buenísima. Cuando nos avisó Eliseo, bueno, arreglamos para venir porque era algo que estábamos esperando. Este dragado va a garantizar el trabajo del puerto todo el año. Por eso que es tan importante. Esto va a permitir que los barcos puedan venir todo lo que estaban previstos y que además se puedan ir cargados en su máxima capacidad. Así que la verdad que es un hecho trascendente. Por otro lado, muy importante también, el hecho de que este dragado lo paga el puerto por segundo año consecutivo sin tener que recurrir a pedir a nadie, y la verdad que es muy importante y eso habla de la gran gestión que se viene realizando, así que muy contento con el trabajo de Liceo y de todo el equipo de acá del puerto, ¿no? También se tuvieron que hacer algunas gestiones a nivel provincial, ¿no? Para que se pueda realizar esta tarea hoy. Es cierto, en su momento también intervino el intendente, quien habló con el ministro de Producción de la provincia, a quien le agradecemos también que haya autorizado este dragado, a él y al equipo que trabaja permanentemente con Eliseo, así que bárbaro. La verdad que muy contento, y además lo que me decía recién Eliseo, este barco es el único en el mundo ecológico, la única draga ecológica, que fue construida en el año 2019 y hoy la tenemos acá en San Pedro, así que eso también es algo muy importante porque hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Primero y ante todo agradecer a Ramón, agradecerle a Cecilio, porque nos han ayudado mucho con el tema del dragado del puerto. Nosotros siempre decimos que el dragado es la obra más importante que tiene que tener el puerto para garantizar la previsibilidad de que los buques puedan entrar y operar en el puerto de San Pedro sin ningún tipo de problemas, ¿no? En base a eso, nosotros, como se hizo el año pasado y bien lo destacaba Ramón, por segundo año consecutivo, con fondos propios realizamos esta obra que es importantísima. Y bueno, para este año nosotros, como lo habíamos proyectado ya el año pasado, para este año estamos haciendo un dragado de profundización en todo el vaso portuario. Nosotros teníamos una profundidad al cero, respecto al cero, de 9 metros 20, y con este dragado vamos a irnos a una profundidad de 9 metros 60 al cero, ¿sí? Es una obra de profundización, y también estamos con esta obra vamos a trabajar en el ensanche del canal del puerto de San Pedro para garantizar no solo la seguridad de la navegación de los buques, sino para garantizar que los buques puedan salir con más capacidad en sus bodegas, con más carga, y lo que nos permita también posicionarnos y darle las garantías al operador actual de que puede ampliar su capacidad de exportación desde el puerto de San Pedro, que creemos que es muy, muy importante, ¿no? El río Paraná está en hace dos años que venimos sufriendo una bajante extraordinaria e histórica, y nosotros queremos garantizar que desde el puerto de San Pedro los buques puedan cumplir con la seguridad de la navegación, y lo más importante es que puedan cumplir con las toneladas que estaban estipuladas a salir por San Pedro, ¿no? Entonces, en base a eso se está haciendo este dragado y va a llevar alrededor de 7 días aproximadamente cubrir con todo el vaso portuario y las obras de ensanche del canal. Bueno, una obra importantísima porque va a permitir, justamente como decía usted, la posibilidad de que se pueda seguir trabajando con normalidad aquí, ¿no? Como otros años ha pasado que por ahí inclusive dependía de fondos provinciales o nacionales para poder hacer el dragado, en esta oportunidad con recursos propios se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, tal cual, eso es lo importante, eso es lo que se destaca de todo el equipo. Yo siempre se lo recalco al personal, se lo recalco a los directores, que son fundamentales en la toma de decisiones del consorcio, y también se lo agradezco a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, al gobernador, al ministro y al subsecretario de puertos, por confiar en la gestión y por siempre estar dispuesto a ayudar para poder garantizar este tipo de obras y que San Pedro no sea lo que por ahí en algún momento fue, que siempre teníamos que recurrir al Estado Nacional o Provincial para pedir ayuda económica para poder dragar. Lo importante de esto es que se garantiza la operatoria y los buques pueden seguir ingresando al puerto de San Pedro para poder brindar más mano de obra y que los recursos queden en San Pedro, ¿no?